Land Rover Defender 2020. Volkswagen ID.3 2020. Mercedes AMG GLB 35 4MATIC 2020. Skoda Kamiq 2020. Audi RS7 2020. Uno de los grandes iconos de los todoterrenos se reinventa para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI. Llega el nuevo Land Rover Defender 2020. El nuevo Defender es inteligente, muy capaz y seguro para aventuras en solitario o con toda la familia. Cuenta con voladizos delanteros y traseros mínimos que proporcionan excelentes ángulos de aproximación y salida. La silueta inconfundible es familiar pero nueva, parece resistente y lo es, pero está diseñado con un propósito: emocionarte. Disponible en dos carrocerías, corta con hasta 6 asientos y larga con hasta 7 plazas, el nuevo Defender se puede personalizar con infinidad de opciones y contará con variantes comerciales versátiles y duraderas. Los diferentes paquetes Explorer, Adventure, Country y Urban le dan al nuevo Defender un carácter distintivo y único. Preparado para cualquier expedición, ofrece una carga útil máxima de hasta 900 kilos, una carga estática en el techo de hasta 300 kilos, una carga dinámica en el techo de 168 kilos, una capacidad de remolque de 3.720 kilos y una profundidad de vadeo de hasta 90 centímetros, que se combinan para hacer que el nuevo Defender sea el 4x4 definitivo en tierra de aventuras. El interior funcional, duradero y flexible, es único, con elementos estructurales expuestos y un asiento central delantero opcional, perfecto para compartir familia y aventuras. El diseño del habitáculo cuenta con las últimas tecnologías del siglo XXI, incluido el nuevo sistema de infoentretenimiento PV Pro de última generación. La pantalla táctil es más intuitiva y fácil de usar, requiere menos entradas para realizar tareas de uso frecuente, mientras que su diseño siempre activo garantiza respuestas casi instantáneas. La nueva arquitectura D7X, diseñada por Land Rover, se basa en una construcción monocasco de aluminio liviano para crear una estructura de carrocería más rígida que Land Rover haya producido jamás. Es 3 veces más rígido que los diseños tradicionales del cuerpo sobre bastidor y proporciona las bases perfectas para la suspensión neumática o helicoidal totalmente independiente, y es compatible con los últimos trenes de fuerza electrificados. Una selección de motores de gasolina y diésel más limpios aseguran que el nuevo Defender tenga la potencia, el control y la eficiencia para cualquier entorno, mientras que un tren motriz de vehículo eléctrico híbrido enchufable FEV se unirá a la gama el próximo año. La tracción total permanente y la caja de cambios automática de doble velocidad, el diferencial central y el diferencial trasero de bloqueo activo opcional aseguran que tiene todo el hardware necesario para sobresalir tanto en la arena suave del desierto, la tundra helada del Ártico o en cualquier parte. La respuesta de terreno configurable se estrena en el nuevo Defender, lo que permite a los conductores experimentados ajustar la configuración individual del vehículo para adaptarse perfectamente a las condiciones, mientras que los conductores sin experiencia pueden permitir que el sistema detecte la configuración del vehículo más adecuada para el terreno, usando la función inteligente automática. La nueva arquitectura de la carrocería proporciona una distancia al suelo de 291 mm y una geometría todoterreno de clase mundial, lo que proporciona unos ángulos de aproximación de 38 grados, de rampa de 28, 31 para la versión corta y de salida de 40 grados. La profundidad máxima de vadeo es de 90 centímetros y está respaldada por un nuevo programa Wade del sistema Terrain Response 2, que garantiza que los conductores puedan vadear en aguas profundas con total confianza.
En tierra firme, la tecnología avanzada ClearSight Ground View de Land Rover ayuda a los conductores a aprovechar al máximo la capacidad de conquista del Defender al mostrar el área generalmente oculta por el capó, directamente delante de las ruedas delanteras, en la pantalla táctil central. El nuevo Defender eleva el umbral tanto para la resistencia 4x4 como para la comodidad en carretera. Su manejo cuidadosamente ajustado ofrece una conducción gratificante y una comodidad de larga distancia de primera clase en todos los terrenos. El nuevo Volkswagen ID.3 2020 amplía la oferta de la marca como primer modelo de una generación completamente nueva de vehículos 100% eléctricos con cero emisiones y una eficiencia sobresaliente con conectividad total. El ID.3 es un vehículo polivalente adecuado para el uso diario y también es el primer modelo que muestra el nuevo logotipo de Volkswagen. Está basado en la nueva plataforma modular de propulsión eléctrica MEB, que ha sido diseñada para un sistema de propulsión eléctrica sin compromisos de ningún tipo. El ID.3 ejemplifica el nuevo ADN del diseño de la marca, que hace que sea inmediatamente identificable como un vehículo sin emisiones. Diseñado para un futuro electrizante, aporta un nuevo nivel de calidad de diseño a la categoría de vehículos compactos. Con el ID.3, Volkswagen se adentra en el futuro, nos explica Klaus Bischoff, director de diseño de la marca Volkswagen, quien enfatiza: el estilo natural y la experiencia del conductor absolutamente intuitiva encarnan una nueva y eléctrica forma de pensar. En el interior también es revolucionario. La larga distancia entre ejes propia del diseño de la plataforma MEB, combinada con voladizos muy cortos, da lugar a un interior de vehículo expansivo, el Open Space. Con el espacio y la amplitud que plantea este concepto, el ID.3 de 5 plazas establece nuevos estándares en vehículos de clase compacta. Los elementos y controles digitales de la pantalla son completamente nuevos y aseguran que cada conductor pueda orientarse de forma fácil e intuitiva por el ID.3. Además de la pantalla del cuadro de instrumentos, una pantalla táctil de 10 pulgadas, recientemente desarrollada e instalada en el centro, proporciona al conductor toda la información clave que necesita. La iluminación de la familia ID también es nueva y da apoyo al conductor mediante una tira de LED que, durante la navegación, puede, por ejemplo, advertir rápidamente que es necesario frenar si se detecta algún peligro. Todos los controles, incluidos aquellos situados en el volante multifunción eléctricamente ajustable, se operan de manera táctil a través de botones sensibles al tacto. Solo los elevalunas eléctricos y las luces de emergencia siguen funcionando con interruptores mecánicos. Estas funciones se complementan con un dispositivo de control por voz natural inteligente. Además, y gracias a App Connect, el ID.3 puede conectarse con el smartphone del conductor en muy pocos segundos. En el momento de iniciar su producción en serie, el ID.3 estará disponible con 3 opciones de tamaño de batería. La variante básica de 45 kWh ofrece una autonomía eléctrica de hasta 330 km en ciclo WLTP. El precio de entrada para esta versión del ID.3 es inferior a los 30.000 euros. Otra variante viene con una batería de 58 kW, que permite al ID.3 alcanzar una autonomía de hasta 420 km en ciclo WLTP. La batería más potente es de 77 kWh y su autonomía eléctrica alcanza los 550 km. Gracias a su capacidad de carga rápida, en 30 minutos es posible recargar el ID.3 lo suficiente como para alcanzar una autonomía de alrededor de unos 290 km en ciclo WLTP utilizando una fuente de carga de 100 kW. Las baterías están integradas en los bajos del vehículo. Ello genera un efecto positivo en la dinámica de conducción, ya que rebaja significativamente el centro de gravedad del vehículo.
El ID3 también se caracteriza por una distribución óptima del peso entre el eje delantero y el posterior. A mediados de mayo de 2019, Volkswagen lanzó con éxito la pre-reserva del ID3, primera edición, una edición especial limitada a 30.000 unidades con mucho equipamiento. El número de personas que se han registrado para las primeras versiones ya ha excedido esta cuota. Sin embargo, aquellos que todavía están interesados pueden registrarse, nos ha comunicado el director de ventas Jürgen Stackmann, y se entregarán a partir de mediados de 2020. El nuevo Mercedes AMG GLB 35 4MATIC 2020 constituye una opción única en el segmento de los subcompactos, por su diseño llamativo y pasional, por su gran funcionalidad, por su dinamismo y por ofrecer espacio suficiente para un máximo de 7 ocupantes. El nuevo GLB 35 4MATIC se basa en la línea de equipamiento AMG Line, a la que se añaden distintos elementos. La calandra del radiador específica de AMG, incorporada por primera vez en un modelo de la gama 35, acentúa la pertenencia del GLB a la familia de vehículos de AMG. El splitter frontal, el llamativo faldón trasero con dos embellecedores redondos individuales de la salida de escape y el spoiler del techo AMG pintado en el color de la carrocería con perfil aerodinámico en negro son rasgos que permiten identificar a este modelo. Otros detalles destacados del diseño son las llantas de aleación AMG de 19 pulgadas y 5 radios dobles, en color gris tántalo y pulidas a alto brillo, junto al sistema de frenos de alto rendimiento AMG con pinzas de freno de color plata y distintivo AMG negro. Como opción están disponibles otras tres variantes de llantas de 19 a 21 pulgadas y en dos colores diferentes. La pertenencia a la familia de vehículos AMG se refleja también en el interior. Por ejemplo, en los asientos deportivos, con tapizado en símil de cuero ártico microfibra dinámica de color negro con costuras de adorno. El volante deportivo multifunción forrado en napa combina una ergonomía ideal con manejo intuitivo. El volante AMG Performance Optional y las teclas AMG en el volante transmiten a la vista y al tacto la pasión por las prestaciones. El innovador concepto de manejo y visualización M-Books crea un vínculo emocional aún más acusado entre el vehículo, el conductor y los ocupantes con sugestivas representaciones gráficas. El nuevo GLB 35 4MATIC es el primer modelo compacto de Mercedes AMG que incorpora como opción una tercera fila de asientos con dos plazas individuales adicionales. El motor, sobrealimentado de 2 litros, desarrolla una potencia de 225 kilovatios, 306 caballos y, gracias al turbocompresor de doble entrada, fascina por su reacción espontánea a cualquier movimiento del acelerador, con un empuje elevado y el par motor máximo de 400 Nm a partir de las 3.000 revoluciones por minuto, con una enorme agilidad. Cuenta con un cambio automático rápido y ágil de doble embrague AMG Speed Shift DCT 8G. Esta transmisión domina con soltura los cambios rápidos de relación si se practica una conducción deportiva, pero también las transiciones suaves y confortables para poder recorrer grandes distancias de forma relajada. Cuenta con la función Race Start que va implementada de serie y permite apurar al máximo su capacidad de aceleración de 5,2 segundos a vehículo parado, alcanzando una velocidad punta de 250 km por hora. Placer de conducción elevado a la quinta potencia con el AMG Dynamics Select y el AMG Dynamics con diferentes modos de conducción. Cuenta con tracción integral variable AMG Performance 4MATIC para optimizar las prestaciones, asegurando en todas las situaciones una combinación ideal de dinamismo, tracción y eficiencia. El tren de rodaje AMG está diseñado para alcanzar altas velocidades en curvas, con un ángulo de balanceo reducido. De esta manera, el GLB 35 4MATIC puede desplegar plenamente su potencial dinámico.
La dirección paramétrica electromecánica opera con desmultiplicación variable y convence con una respuesta precisa y auténtica del contacto con la calzada. Al circular a alta velocidad disminuye la asistencia de la servodirección, que aumenta de forma progresiva a bajas velocidades. El generoso equipamiento de seguridad subraya la idoneidad del vehículo para el uso cotidiano e incluye reposacabezas extensibles, cinturones de seguridad con pretensores de cinturón y limitadores de la fuerza del cinturón, windows bag que brindan también protección a los pasajeros en la tercera fila de asientos y sujeciones iSize, ISOFIX y Top Tether para asientos infantiles compatibles. El nuevo Skoda Kamiq 2020 llega al abarrotado segmento de los SUV, combinando las ventajas típicas, como una mayor distancia al suelo y una posición elevada del asiento, con la agilidad de un automóvil compacto y el diseño característico de Skoda. Con 4,241 metros de largo, 1,793 de ancho y una altura de 1,553 metros, el Skoda Kamiq es considerablemente más compacto que sus dos hermanos SUV más grandes. Casi el 80% de su carrocería consiste en acero de alta resistencia y conformado en caliente, que le otorga una gran solidez. Algunas características sorprenden y distinguen el diseño del nuevo SUV, como por ejemplo el capó esculpido con precisión que le da al Kamiq un aspecto único y subraya su propia identidad. Es el primer Skoda en tener faros LED divididos con luces diurnas arriba y en la versión LED completa indicadores dinámicos delanteros y traseros. Como todos los nuevos modelos del fabricante, el portón trasero lleva con confianza Skoda en letras mayúsculas en lugar del logotipo tradicional. Con una altura libre al suelo elevada, detalles resistentes y ruedas grandes que miden de 16 a 18 pulgadas le dan al Skoda Kamiq una apariencia poderosa. El Kamiq es el segundo modelo que incorpora el nuevo concepto de interior de Skoda. La posición elevada del asiento y la generosa cantidad de espacio en el suburbano hacen que entrar y salir del automóvil sea más fácil y proporciona una excelente vista general, así como una ergonomía mejorada. Los materiales suaves en el tablero y los adornos de las puertas delanteras crean un ambiente interior agradable, así como los nuevos diseños y puntas de los asientos, que también están hechos con exquisita microfibra suecia. Si el cliente lo desea, el Kamiq se puede personalizar aún más con iluminación ambiental, adornos decorativos, costuras en contraste y un paquete dinámico. El nivel de comodidad se puede aumentar con la cabina virtual opcional de 10,25 pulgadas, así como con Climatronic, un asiento del conductor ajustable eléctricamente y parabrisas y volante calefactados. Los sistemas de infoentretenimiento ofrecen pantallas que miden de 6,5 a 9,2 pulgadas y pueden equiparse con el sistema de sonido con 10 altavoces como un extra opcional. El Kamiq siempre está en línea gracias a un LTE eSIM incorporado. Esto permite que la navegación se optimice sutil y constantemente. El asistente digital de Skoda, Laura, está disponible para responder a los comandos de voz y también está respaldada por los datos en línea. Además de los comandos simples, también comprende el habla y los dialectos naturales. En la parte trasera, el espacio para los ocupantes es de los mejores del segmento, con inteligentes compartimentos de almacenamiento por todo el interior que proporcionan 26 litros. Cuenta con un maletero con una capacidad de 400 litros que puede aumentarse a 1.395 litros abatiendo el asiento trasero dividido asimétricamente en proporción 60-40. Cuenta con tres motores de gasolina TSI de 1 o 1,5 litros y un TDI de 1,6 litros que producen entre 70 y 110 kilovatios de 95 a 150 caballos. El 1.0 GTEC ofrece 66 kilovatios 90 caballos y es el primer motor de un SUV Skoda que funciona con gas natural ecológico GNC. Los motores se pueden acoplar con una caja de cambios manual de 5 o 6 velocidades o con un cambio automático DSG de 7 marchas. Todos cumplen con el estándar de emisiones Euro 6 de TEMP.
el Kamiq, presenta un chasis recientemente desarrollado que ofrece 188 milímetros de distancia al suelo y puede equiparse opcionalmente con Sport Chassis Control, un chasis deportivo de 10 milímetros más bajo que puede cambiar sus características entre normal y Sport mediante la selección del modo de conducción. Al estar basado en la plataforma MQB-A0 del grupo Volkswagen, el Kamiq ofrece el nivel más alto de seguridad activa y pasiva. Está equipado con hasta 9 bolsas de aire, incluidas una bolsa de aire para las rodillas del conductor y bolsas de aire laterales en la parte posterior, con sistemas de asistencia de última generación y mucho espacio. El equipo estándar incluye el asistente de carril, asistencia delantera con freno de emergencia urbano y protección predictiva para peatones con freno de colisión múltiple. El nuevo Audi RS7 Sportback 2020 inicia la segunda generación de este modelo, que ahora es más exclusivo que nunca. El RS7 Sportback llega por primera vez con 5 plazas y carrocería ensanchada, además de un rendimiento y una eficiencia mejorados gracias a la tecnología Mild Hybrid. Estará disponible en los concesionarios europeos a finales de 2019. El RS7 Sportback es nuestra interpretación de un coupé de 5 puertas de altas prestaciones con un diseño de gran turismo, nos cuenta Oliver Hoffman, director de Audi Sport. El diseño exterior específico RS confiere un carácter propio a este gran turismo de 5 metros de longitud, que presenta una parrilla single frame plana, ancha y sin contraste en los bordes. Las grandes entradas de aire delanteras y las aletas verticales en negro brillante se suman al agresivo diseño. Un splitter constituye el distintivo borde inferior de la parte frontal. El nuevo RS7 Sportback está equipado de serie con faros LED, los faros opcionales Matrix LED Laser con sus biseles oscuros, así como los pilotos traseros LED, están equipados con intermitentes dinámicos y muestran animaciones específicas RS al bloquear o desbloquear el vehículo. El sistema de escape RS, con una gran salida ovalada de acabado cromado en cada lado, se encuentra bajo de un paragolpes específico RS con un difusor trasero y elementos de diseño en negro brillante. Claridad y detalles futurísticamente deportivos son los elementos estilísticos centrales en el interior, que se unen al gran espacio para conductor y pasajeros. El volante deportivo RS de cuero perforado y con nuevas levas de cambio RS de gran tamaño realizadas en aluminio cuenta con botones multifunción para habilitar, entre otros, los nuevos modos RS1 y RS2 del Audi Drive Select. De serie, los asientos deportivos RS están tapizados en cuero Napa Alcántara con color negro perla con un patrón romboidal y llevan el logo RS grabado. Una opción aún más deportiva son los asientos RS tapizados con cuero Balcona perforado. La pantalla táctil MMI Touch Response superior está integrada en la arquitectura Black Panel, de forma que resulta casi imposible ver dónde termina la pantalla y dónde comienza su entorno. Por primera vez, Audi Sport ofrece el Gran Turismo de 5 puertas con un asiento trasero de 3 plazas. En todo caso, el diseño deportivo del 4 plazas con el asiento trasero configurado para 2 ocupantes sigue disponible junto a un maletero de 535 litros. El 4.0 TFSI del nuevo Audi RS7 Sportback entrega una potencia de 441 kW, 600 caballos y genera 800 Nm de par en un amplio rango de revoluciones de 2050 a 4500 revoluciones por minuto. Acelera de 0 a 100 en solo 3,6 segundos. La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 km por hora, pero puede llegar hasta los 280 km por hora con el paquete Dynamic y hasta los 305 km por hora con el paquete Dynamic Plus. Gracias a la tecnología Mild Hybrid MHEV con una instalación eléctrica principal de 48 voltios, el 4.0 TFSI combina máximo rendimiento y alta eficiencia y es posible reducir el consumo de combustible en hasta 0,8 litros a los 100.
El sistema de desconexión de cilindros es otra tecnología que incrementa la eficiencia. En las marchas más largas, con carga y régimen del motor bajos o medios, desactiva los cilindros 2, 3, 5 y 8. Cada cambio en el ciclo de funcionamiento se realiza en milisegundos y es prácticamente indetectable para el conductor o los pasajeros. De serie, la potencia se transmite a través de una caja de cambios Tiptronic de 8 velocidades con transiciones optimizadas entre marchas y una nueva función Launch Control al sistema de tracción total permanente 4. Cuenta con suspensión RS neumática adaptativa con control de la altura y dureza de la amortiguación de serie con ajustes específicos. El vehículo asiste al conductor en una amplia gama de situaciones, con más de 30 sistemas de asistencia disponibles, incluyendo el control de crucero adaptativo. SEAT llega al Salón del Automóvil de Frankfurt con su ofensiva eléctrica en plena marcha. En el evento internacional con la marca Cupra presenta su nuevo concept car Tabascan, que combina la solidez de un SUV con la deportividad de un coupé. Concebido con los más altos estándares de sofisticación, elegancia y diseño que distingue a la marca. Con estas imágenes nos despedimos hasta el próximo programa.